Hola, buenas. ¿Qué tal? Volvemos. Otra vez estoy aquí con el Pathway. Si no recuerdo mal, estaba en el segundo escenario de la tercera campaña. Y bueno, queremos saber qué tal. Quiero decir que, viendo que está la cosa complicada con el escenario y con la campaña, que se nota la dificultad, sobre todo no en el combate sino en los recursos, que tengo que pensar a ver cuando finalice, es decir, o me maten o pierda por turnos o por lo que sea, a ver qué juego sigo con él. Tenía pensado el Doom Eternal, pero no sé yo si mi PC lo tirará bien, pero bueno. Mientras tanto, seguiremos con el juego en cuestión. Estamos ya, por lo que vemos, en Sudán. Hemos pasado a la parte de Egipto. Y vamos a ver qué hay. Vale. ¿Qué veis? Tengo aquí nada más que 4 de fuel, de gasolina. Está la cosa complicada. Hay que ir para que día por aquí. Vamos a ver que nos encontramos por los sitios. A ver. Mira. Estado negro. Vale. Ahora tenemos un montón de gas, que me imagino será gasolina. Es lo que necesitamos, o sea que cambiamos munición por combustible, pues venga, por favor, que no se hable más. Bueno. A ver. Combate que hay aquí. Vale. Es un templo. La entrada al templo. Vale. La entrada al templo que está delante de ti ha sido reventada. Entras a edificios con las armas desenfundadas. Dentro, tus sospechas están confirmadas. Encuentras un grupo de cultistas preparando un ritual. Te han visto. Pues muy bien. Vamos a ver. A ver. Tumulto. Igual lo aguanta gente. Zombie, 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 zombie. Ahora me interesa primero cargarme a este, por lo tanto que tiene mucho, creo que tiraré yo primero, ¿no? Al señor Pereira. A Natalia. Y a Omar. Ah, ¿por qué? No, igual, volvemos aquí. Vale, oh, turno enemigo, mierda. Parece que nada más que se dedican a rugir. Sé que me preocupa a mí. Ha pirado. Cabrón, se ha escondido, ¿eh? Dalia. Venga. Fuera. Quedó. momento. Fuera. Fondo. Omar. Madre mía. Pone que esto es el movimiento y esto es... Ataca, pero ataca desde donde está ahora mismo. Mueve por atacar. Lo es. A nadie. Vamos a ver, condo. Tú, Miguel. Dios, bien el... Quedar donde está y luego salir. Ya no le da. Y puedo usar esto. Vale, cuando estás en perfil bajo, este carácter, este personaje recibirá evasión en el siguiente ataque. Pongo aquí. A ver cómo va. Tengo que darle y después me puedo mover, ¿no? Ahí me puedo mover. Para aquí. A ver qué tal es el invento. Nunca lo he usado, la verdad, creo. Si no recuerdo mal. No soy zombie, pero tampoco. Venga, va, vamos. A ver qué me encuentro. Que sí, confirmar. Bien, bien, bien. Ah, huye, cabrón. ¿Cómo se escapa? El desgraciado este. Vale. Aquí a ver. Fuera. Debería de recargar. No era nada esta gente que... Cargaría a los dos. Mucha vida. 70-51. Se cae. Este no. Bueno, a ver. No cae si no le hace el máximo de daño. Señorita. Vale. No puedo mover. Ah, pues puedo dispararle. Y falla. Qué bien. Bueno, pues recargamos. Lo hacemos y... sería exponerme demasiado al bicho este. Aquí. O quedarme donde estoy. ¿Tal? Cam. Obligaría a este, vale, este y me ataca. Movimiento. Él. Aquí donde me llega fuego la granada o qué. Vale, uno ha caído, el otro no, ya me lo esperaba. La cuestión es qué hacemos con la señorita Natalia. Voy a dejar aquí. Y a ver qué. A ver qué me hace. Ocupan. Aquí vende muy bien el francotirador. Bueno, en espacio cerrado no. En espacio abierto va muy bien el francotirador. Bien. Eso, a ver dónde vas. Qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo huye? Como una rata. Vale. Bueno, Mar. Cargaré. Así me puedo cargar a este. Oh, justo. Vale. Qué poder. En forma agónica. Puedo dar. Voy a ver algún botón, alguna forma para cambiar la vista. Era un poco más cenital, porque es que ahora mismo esto es todo un muro, o sea que por aquí no puedo pasar, o aquí sí, ¿no? ¿Y? ¿Voy a pasar o no? Ah, yo estas cosas... ¿Voy a arriesgar? Competirá. Voy a usar. Ahora este no. Hola, pero ¿esto qué es? No te hago nada, ¿qué? Ah, pues este se supone que. Acá por la pared. Vamos aquí. Pues que puede dar la vuelta. Y se supone que puede pasar. No tengo cobertura delante. Bueno, la cuestión es que me lo estoy de cerca. Pobre. serio llega? ¿Oh? Ah, esto. ¿Esto no? Pues sí. Curioso. Básicamente. Vale, a ver qué hace este señor. Huye, huye, tío. Llegará un momento que no puedas escaparte más. ¿Qué hace? Resucitado. Vale, mejor. A ver, tú. ¿Tú qué tienes más? Abajo. Pongo aquí que... Espero que no falle el tiro. Porque lo tiene a bocajarro. ¡Hala! No lo he matado. ¿Qué le queda? Hola, a ver. Tengo munición. Sería matarlo cuchillo, porque es un paso. No, ¿por qué no lo puedo atacar con el cuchillo? Ah. De ella. Pero Mar. Es aquí. Aunque me ataque él, yo probar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! Creo que no he recibido daño, ¿no? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. A ver. ¿Qué me vais a dar? ¿Qué me vais a dar aquí? Armadura. Armadura ligera. ¿Quién lleva la armadura ligera? La media. La pesada. Es ligera. ¿Y cuál es mejor? Tiene más armadura la que me han dado ahora, pero la otra me da más reflejos. Voy a dejar la otra que llevo. Reflejos que eran, imagino que la evasión, ¿no? No, me dejo la que tengo. ¿Qué más hay? Bien. Suministros. Me ha salido la palabra la primera, ¿eh? Es suministro. Y esto es... pólvora. Bueno, bien. Vale. Ha sido bastante buena la batalla esta. Nos han dado munición y experiencia. Vamos a hacer este paso. Alguien en el desierto. El resto de soldados muertos están todo el desierto. Por el desértico campo militar. Alguien o algo ha reventado a estos soldados con una increíble brutalidad. Parece que los soldados no han tenido tiempo a coger ni sus armas. Escuchas un gemido, uno de los soldados se mueve con mucho trabajo. Superviviente. Pues vamos a salvarlo, a ver. Somos buenas personas. Te acercas a hombre herido. Pero fuego de herida es en su costado. No deja dudas. Man is done for. Entiendo esta frase. Vamos, que está a punto de morir, supongo, ¿no? Talia venda al hombre que está moribundo. Y cubre su frente con una ropa mojada, un trapo, vamos. El hombre vuelve a la conciencia, pero se muere igualmente. Pues nada, hemos hecho lo posible para que el hombre sobreviviera, pero no, ha muerto. Está moribundo. Ellos cayeron sobre nosotros como demonios. Vital un búnker secreto a media milla al sudeste de aquí y buscad a ver si hay algún superviviente. Parece que... Poco tiempo después alcanzas el búnker. Pesadas puertas de acero. Bueno, la pesada puerta de acero. Pingues, no sé qué es. Sino que cuelga de las bisagras o algo. Una vez dentro, tus peores temores son confirmados. Los misteriosos atacantes han atacado otra vez. Cuerpos mutilados del búnker. Bueno, del personal del búnker están por todo el sitio. Por todo el suelo sangriento. ¿Esto qué va? ¿Talla o algo o qué? Sí. Vale. A ver... Te quedas congelado en el sonido de un... respirar, de un respiro pesado. Un aliento pesado. Vale, viene de la... No, respiración pesada, viene de la... sala contigua. Vale. Una vez que abres la puerta con cuidado, ves un montón de formas de pesadilla zampándose a los cuerpos de los soldados. Los demás. No sé. Pues atacar. Vamos a ver. 20, si que ahora tengo ventaja. ¿Cuántos tenemos? Madre mía. Zombie, 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 cultistas, cultistas, cultistas y el alma. ¿Dónde tenemos? Aquí, ¿no? No podemos tener que en puertas. Vale, a ver. ¿Y? Bajo ni nadie, ¿no? Y todo aquí. Vale, muevo yo, pero ¿muevo entero? Sí, tengo movimiento entero. Pues voy a aprovechar. Vale. Ey. Claro, se ha quedado esto. Hola. Hola, se ha quedado esto parado. Hola. ¿Qué ha pasado? Oh, se ha quedado bloqueado, ¿en serio? Oh, voy a tener que reiniciar. No jodas. Ah, no me fastidies. Ha petado. Apetado. Vamos otra vez. Uno que tiene auto guardado. Bueno, pues a ver qué... ¿Dónde me deja? La verdad es que nunca me ha pasado eso, nunca se me ha quedado clavado. A ver dónde... No me ha dejado. Me imagino que no es que ya acaba el combate anterior. A ver. Vale. Sí. Jejeje. A ver ahora. Ah, esto ya lo he dicho, o sea que vamos rápido. Uy. Puedo aquí acercarme con... ¿De atacar? Puedo intentar infiltrarme. Pero al igual, si me intento infiltrar, me descubren. No, voy a atacar. No me fío en un pelo. Vale, vamos a ponerlo como estábamos antes. Luego están en sitios diferentes. Ah, ¿están en sitios diferentes? Sí, mira. O sea que es random. Pues me gustaba más como estábamos antes, la verdad. A ver. Bueno, pues nada. Vamos al lío. Dos, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uno, no he contado, ah, mira, está aquí, vale, vamos a ver, buscar cobertura. O aquí. ¿Puedo disparar estos de aquí de la derecha? Sí, en este caso. Qué pena. Sería bien que lo matara. No, oh, qué pena. ¿Otra vez se ha quedado colgado esto? Oh. ¿Por qué? ¿Otra vez se me ha quedado colgado? ¿En serio? ¿Era un bug o algo? Yo voy a tener que... Sí, se ha quedado... Se ha quedado pillado. pues... Voy a cerrar y voy a probar otra vez. A ver por qué se me queda esto pillado. Qué rabia me está dando, ¿no? Qué rabia. Lo que no sé si es por el juego o por alguna cosa del ordenador, pero hasta ahora no me ha pasado nada raro con el juego. Continuar. A probar. A ver ahora si no se me queda pillado el juego. Ojo, es problema del escritorio extendido que tengo con la tablet. Pues es que yo quiero ir aquí. Yo quiero ir aquí. Lo que no sé qué hacer. Si enfrentarme a ellos o no. Porque realmente me deja una buena posición atacarles. Y si le doy aquí, es que me estoy viendo que me van va a ser peor. Voy a probar. O sea que eso es para pirarme. Vale. Joder. Bueno, pues nada. Pasemos. A ver, me quedan 6 de gasolina. Pues vamos. Vamos por aquí. Aquí tenemos un mercado. Ay, me ha dado rabia, ¿eh? Vale, a ver. Bueno, aquí tenemos problemas logísticos con el jeep. Y el terreno, que se quedan las... Vale, se queda atascado en la arena, porque ya no hay... Iba por un camino de grava y ya es arena. Vale. Estás jodido. Ah, mira, tengo Bruto. No sé quién es. ¿Quién es el que tiene Brute? ¿No? ¿No? Ah, mira que bien me ha venido aquí el Omar. Pues, venga. Levanta tú solo, tira. Venga, yeah. Venga. Y la ha sacado. Pues muy bien. Gracias, Omar. A ver. A ver, mira cómo está el coche. A ver. Después de una interminable conducción a través de la arena. Bueno, de pistas polvorientas. Vale. Sí, esto creo que ya ha pasado una vez. Que se recalienta el motor, vamos. Pero como tengo aquí esto. Señorita, repáralo. Continúa. ¡Hala! Continuamos. Hemos reparado el coche. Me estoy dando otra vez sin combustible. Por eso quiero luchar las batallas. Porque de repente te dan loot. A ver, combustible. ¿Qué hay aquí? Escuchas un cántico extraño a través del cementerio. Oh, vamos. Vamos a atacar. Necesito munición. ¿Qué munición? Necesito combustible. A ver, tengo ventaja. Ahí hay poco. O sea, que aquí debería ir sin problema. 1, 2, 3, 4. Que bien me vendía aquí francotirador. Vale, pues vamos a poner y a Miguel. Al señor Pereira. Aquí. Vale. Aquí tengo uno. Natalia. Aquí. Aquí. Y a Omar. Aquí. Vale. Bien. ¿Llegas a matar a este? Vale. ¿Tienes más punterías? No. Pero de igual, lo crítico, qué grande. No lo mató. ¡Qué maravilla! Tengo a un cultista. Bueno, si me acerco aquí, sí, no, lo mataré. De 30 a 40, aquí lo mato seguro. Y con la espada también. Venga, fuera. Encima crítico. ¡Qué maravilla! Natalia. Ven para acá. Otro fuera, qué bien, madre mía. Cómo están cayendo. Nos falta este cultista. Venga, vamos al lío. Uy, está muy lejos y tampoco lo mata. ¡Oh, pero lo ha dado! Eso es lo importante. A ver dónde vas ahora tú. De aquí me va a dar. Ahora que hijo puta. Ah, bueno, me ha quitado solo armadura. ¿Puedo matar de un puñetazo? No, no lo mato, que es la lástima. Para no gastar munición. Ahí, a bocajarro. Vale. Pues a ver... Los críticos, ¿eh? A ver qué me dan. Dadme combustible, señores, por favor. Dadme combustible. Hola. Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un lanzallamas? Lala, esto me gusta. A ver, a ver. Esto lo puede usar Natalia. ¿Eh? Tira más daño y encima corrosión. Le jode más armadura. Le va... espera. A ver. Claro, le baja la precisión. El rango es el mismo. No tiene cargador. Sube el crítico, tanto el daño como la probabilidad. ¿Por qué es? Punto de bravura. Bueno, realmente quitamos un poquito más. Tras ahora no sé qué hacer. Me voy a equipar. Para probar. A ver qué tal. A ver qué es lo siguiente. Bien, petróleo. Combustible me da uno solo, que rancios. Y munición un poquito más. Bueno. Vamos aquí. A ver. La pequeña villa parece desierta, pero escuchas... Paving, ah, vale, es martillo. Sí, esto creo que ya lo había pasado alguna vez. Que es el sonido, encuentras un pequeño taller. El propietario es un chatarrero. Que está en tu trabajo. Bla, 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 bla. Te da una, te invita a comer. Vale. Y, vale, bueno, me ha recuperado las armaduras. Bueno, está bien. Aquí viene el problema. Pues este no voy a poder ir. 1, 2. No. Vamos a ver qué hay aquí. Un viejo búnker. El búnker está medio escondido entre las arenas del desierto. De las dunas de la arena. Uberrun, no sé qué es Uberrun. Me imagino que se ha saqueado. El búnker... Vale. Los antiguos son trabajadores, supongo. El búnker está muerto, en silencio. Vale, eso se rompe por el vuelo de las moscas. Bueno, vamos a explorar. Dice que vamos por aquí para explorar. A ver qué nos encontramos. Vale, me nos atacan. Pues muy bien. Esperemos que solamente sean zombies. Los zombies suelen caer bien. Caer bien no que sean simpáticos, sino de que son fáciles, ¿sabes? Tenemos cultistas y zombies. No tenemos... Vale, no tenemos al bicho ese extraño. No me he fijado si tengo ventaja o no. Vale. No me he fijado si tengo ventaja. Vale, ataco yo primero, pero solamente puedo hacer una acción. Me tengo que acordar de eso, porque siempre me pasa lo mismo. Vale, vamos a hacer una cosa. Por aquí. Ya. Aquí. Ya. El... Esto me quiere asomar. ¡Hola, mierda! ¿Pero esto qué es? Sí, claro, tengo aquí delante. Básicamente. Dalia, ¿tú qué? ¿Tienes más visión? ¿Y esto? Ataque de acción. El down es como derretir, ¿no? De corrosión, sí, o como de, sí, de derretir o algo así. Ya línea recta y traspasa, vamos, mira, de todo esto. De aquí no pueden pasar, solamente tengo movimiento. Me voy a esconder como una rata que soy. Bueno, las posiciones no son nada buenas, la verdad. Como aquí, esos de aquí no me harán nada por las bases. Este cabrón. No me llega, pero este sí me llega. Voy a poner aquí con Miguel. Ya tú qué, pones aquí. Mar. Venga la van, a la vengo. Esto no me preocupa, me preocupa este, porque este se puede mover. Este está bien cubierto, estos están cubiertos, pero este se puede mover aquí y aquí me va a dar pelo. Lo voy a poner aquí. A ver qué hacen ellos. Zombies. Vale, quieto ahí, eso. Hasta pon. Buah, aquí una granada. Uy, uy, aquí la granada va a ir de perlas. Ahora, qué cabrón. Aquí hay otro. Ay, que lo parió. Vale, a ver. Estoy bastante rodeado. Me pongo aquí. ¿Puedo matar a alguien? Es que... aquí lo más seguro es que no lo pueda matar. Aquí. Es decir, no entiendo. Yo vale, puedo pasar por aquí, vale. Y por aquí también, pero ¿por qué no puedo parar? Ah, porque hay una mesa. Ah, vale, hay una mesa y la salto. Vale. Pero entonces no puedo matarlo. Me pongo aquí. Pero sí puede pasar. Tú fuera, por si acaso. Esto no tengo granadas. ¿Ves? Ya, pero si me pongo aquí, me tira una granada. ¿Qué alcance tiene? 4 nada más. No, 2, 3, 4. No lo llegará a matar. 1. A lo mejor sí. O aquí. Claro, esto. Bueno, a ver si puedo matar a este de aquí. ¿No lo ha matado? ¿En serio lo ha dejado a uno? De nada. Puedo patas. ¿Eh? ¿Tú qué es, Natalia? ¿A dónde vamos? Yo aquí. Vamos aquí, va. A ver qué alcance tengo. No mato a ninguno, vale que los parió. Qué maravilla. Pues nada. Tú estás. Tú no. Tú has disparado. He dado. Voy con él. Ya saco por este. Uso como deseo, me queda poca. Y donde vaya. ¿Qué me da esta? Que no ataque a nadie. Bueno, hay zombies, mira, puto. ¿Qué niego esto? No entiendo cómo hay veces que se pueden asomar, disparar, hacer cosas y otras veces no. Paso. A ver. Vas tú. Pues vaya puntería tiene, ¿no, desgraciado? Bueno, menos mal. A ver. A ver, no me gusta cómo está el tema. Tomar. Vamos a usar. No puedo cargarme las dos. Paso a los cultistas que tienen mucha puntería. A ver, tú. Tú te vas a cargar a este, pero ya. Para acá. Además que una vez movido no lo puedo remover otra vez. Hay sitios que le doy o los juegos que le das a cancelar y vuelves para atrás. Pero este no parece el caso. Bueno. Vale. Yo no, que me doy a la Dalia. ...42 a 47, el problema... un poco los materiales del mundo. Sí. Voy a probar el ataque este, a ver. In a straight line till it hits an obstacle, vale. Y ataco y los va atravesando y quitan 40% menos en cada vez que pasa el cuerpo. Voy a hacer una cosa. No matas. Voy a acercarme. Voy a matar a alguno. A 50. Se podría no matarlo. Tengo a Omar. ¿Omar qué? Omar puede atacar. ¿Atacar? Y atacamos. ¿Veis? Este ahora sale y dispara. ¿Tiene que ser? Me gustaría esconderme. No, da igual. dar evasión. Vale. La Natalia y Miguel. Así me pongo aquí. No puedo dispararle. ¿O sí? Bueno, antes no me ha dejado. Pero este sí que puedo dispararle. Ahora sí, ¿no? Toma. Guau, vaya rayo. Vale, ahora me toca a Miguel. Miguel, que está un poco jodidillo. Si me pongo aquí... No, a este no puedo dispararle. Y este tampoco. Esto que rabia, ¿no? Pongo aquí. Voy a saco. Uno de los dos me va a matar. Yo me imagino que un golpe lo puedo matar o qué. Le pongo aquí. ¿Puedo matar a este? Dos. Voy. Bien, ¿la ha matado? Perfecto. Vale, fuera, fuera, fuera. Pues queda uno, a ver qué me hace. Ah, ¿por quién va? Hijo de perra. Bueno, va, da igual. Venga, pues. A ver. Voy a probar. A ver el... ¿Qué hace el arma este? ¡Wow! Maravilla. Ay, mira, voy a hacerlo. Vale. ¿Y por qué no puedo curar? ¡Ah, no tengo bravura! ¡Hostia! Puta vida. Como recargo. Quería curarme. Nada, vamos a cargárnoslo con el cuchillo. Venga, fuera. Me han quitado más de lo que quería, ¿eh? Me van a picar a la puerta. Ahora venga. Será de Amazon. Ahora vengo. Bueno, ya soy aquí otra vez. ¡Ay! A ver. Vaya transmisión más accidentada, ¿eh? Es lo que tiene. Bueno, a ver qué nos dan. A ver. Bueno, bastante... bastante loot, a ver. Ya lo tengo, ¿no? Es lo mismo. Pues a vender. ¿Lo qué es? ¿Monedas? Ah, mira, dinero. Muy bien. Acción. Ah, mira, 2 de gasolina y... nada. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Parece que estás delante de los cuerpos de los enemigos. Y hoy es un clattering, no sé, supongo que es un ruido, un clic en la habitación de al lado. Encuentras un oficial nazi escondido de los files. Ah, vale, entre los archivos y mapas, en las mesas. Vale. Encuentras una puerta de seguridad cerrada con una combinación. Ah, vale, puedo abrir. Ah, bueno, tengo de rehén. Vale. Vale, oficial alemán. ¿Dais otro paso o llamo a refuerzos? ¿Qué digo yo? ¿Y no los puedo llamar antes? Vale. Tú rápidamente sobrepasas al hombre. Número. Desafortunadamente... él no puede decir nada porque... ¿eh? ¿Cómo? Vale, sí, sobrepasas al hombre. Desafortunadamente... ah, él no te puede decir nada porque se escondió... ah, vale, que se escondió cuando escuchó el ruido de la lucha. Vale, aquí puedo interrogarle, intimidarle o examinar el safe. Para examinar, supongo, examinar el búnker. Pues, ¿qué hago? ¿Lo intimido o examino la sala? Intimido. Venga. Sí, me imagino que será escondite, ¿no? Ahí tengo miedo. I'm afraid. No. Ah, vale. Tengo miedo de no saber. Ah, vale, que no sabe la combinación y no puede hacer nada. Vale, dice, yo encuentro esto muy... esto no me lo creo. Quizás deberíamos ver si hemos dejado algún... si hay que todavía algún monstruo. Vamos a llamarlo. A ver qué dice el alemán. Vamos, estás amenazando de que traer algún monstruo. A ver. O sea que sí. Que sabe la combinación de la caja fuerte. Y que una vez que lo abre la puerta de la caja fuerte, le golpeas la cabeza y lo dejas inconsciente. Ah, pues mira, más loot. ¿Listo? ¿Armadura media? ¿Quién tiene armadura media? Yo, ¿no? Sí, pero... ah, bueno, claro, que el otro tengo sin... tengo desgastado. Mira, puedo usar... Daredevil. O sea que no lo tengo. Pues no me estaría nada mal. ¿Y tú qué tienes? Tú... ah, tienes Heavy. Heavy Armor. Heavy, light, heavy. Ah, pues me lo voy a cambiar. Agilidad y puedo usar... vale, sí. Equip, armor. Vale. ¿Esto qué es? Se lo puedo romper ya, ¿no? Como tengo 3. Ah, pero no puedo, ¿por qué no puedo? Pues voy a tener que vender cosas, por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. ¿Qué más tenemos? Máximo creo, ¿no? 90. Y sí. Bueno, más dinero, más para vender. Vale, ya está, ya hemos acabado. Vale. Vale, quedan 4 combustible. 4 combustible. Aquí me imagino que en el mercado puedo comprar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, lo voy a dejar aquí ya por hoy. Viéndolo visto, lo que no sé si curarme. Vale, tengo suficiente. Vale, voy a curarme y reparar equipo. Aquí. Use on Omar. Use on Dalia. Locura, ¿verdad? 60. Locura. Ah, pues. Con Miguel y usar con Omar. Vale, pues más o menos ya está. Vale, pues voy a dejarlo aquí. Por hoy ya hemos hecho una hora, que no es real, una hora 11, porque entre que se me ha bloqueado 2 veces y me han llamado a la puerta. Un poco extraño. Pero bueno. Lo dejo aquí. Y nos vemos en otro momento. Aunque estos días será por aquí, por Barcelona, será fiesta. San Juan. Quizás mañana tenga más tiempo de estar aquí conectado, retransmitiendo. No sé, ya veré. Bueno, lo dejo aquí. Dejo de divagar y hablar conmigo mismo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Aunque tampoco espero mucho, porque como ha ido la cosa. Y nada, si os ha gustado darle al corazón, le dais a seguir para que os salga una notificación cada vez que esté en directo. Y si no, pues mira, lo veis en diferido y sin problema. Recordad que tengo en la página, en el apartado acerca de, en la descripción creo que tengo enlaces de mi canal de YouTube. Que subo los mismos vídeos, los subo a YouTube, estos de Twitch, así me duran, como el Twitch los borra. Pero aparte pongo otras cosas también, o tengo cosas anteriores. Y también tengo una web dedicada a la Master System, que se llama El Sistema Maestro. Y diría, está en WordPress, o sea que me imagino que es elsystemamaestro.wordpress.com. Y si no, bueno, está el enlace en la descripción del canal. O sea que si os interesa podéis pasar por allí, ¿vale? Y nada, sin más, me despido hasta otra, ¿vale? Venga, adiós.